Bienvenidos a Sala 47. Para mí un placer compartir con todos ustedes otra entrega más de nuestro espacio por aquí, por AME Canal 47, 17 Telecable, www.rdmusica.com en tiempo real. Ahí en pantalla pueden ver mis redes sociales para que me sigan y tengamos un contacto más directo nosotros aquí llevándoles pues, todo lo que tiene que ver con el cine dominicano, el cine local. Más que nada nos abrazamos a aquellas producciones que son hechas con el corazón, que yo imagino que ustedes también pues les encanta ver todo lo que pasamos por aquí, los cortos documentales y demás. En esta ocasión no voy a presentar un corto, sino que voy a presentar un dúo de actores, que son muchos ellos, pero hoy están compartiendo con nosotros solo dos del largometraje Catastrópico que será estrenado ya en los próximos días aquí en República Dominicana. Y ellos nos vienen a hablar de esta producción. Me acompaña Luis Minervino y también pues Álvaro. Bienvenido. Para mí un placer recibirlos y compartir con todos ustedes aquí en nuestro programa Sala 47. Gracias por tenernos. Muy agradecido. Un placer es mutuo. Bueno, pues hablemos directamente de Catastrópico. Catastrópico, pues es una producción que está... háblenos quién es primero el director del largometraje y el productor como tal. El productor es Jorge Jazuri. Está bajo las manos de él. Y... ¿sigue usted? Director es Jorge Azuri, productor Víctor Dumé. Sí, cuádrense. Ese era el que, mira, ese fue el que nos pagó a nosotros. Chicos, cuéntenme de esta producción Catastrópico. Primero vamos a hablar de la producción como tal, luego hablaremos de los papeles que ustedes desempeñan dentro del mismo. Bueno, mira, representa a Diablo en ese sentido, ya que fue nuestro cuñado de Stones. Te lo presento porque Catastrópico viene con unas visuales, unas escenas de acción que quien conoce el cine en Bollywood, o sea, esos carros que explotaban en el aire, que iban flotando con los bigoticos, los hindúes, el helicóptero, aquí hay todo eso, menos los bigoticos. Exactamente. Los benditos bigoticos. Pero hay unas escenas de Stun ahí que son increíbles. Y Álvaro aquí, Guzmán, fue nuestro coordinador de Stun local. Así que, perfecto. Hablando de eso, de una coordinación de Stun, porque nunca en mi vida, de verdad, sinceramente, sí la había escuchado, obviamente, en términos internacionales, pero de manera aquí nacional, es muy poco común escuchar eso. Sí, lo que pasa es que el cine ya lo que tiene son 3 años iniciando ya con los trabajos de los Stone y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora en Catastrópico vamos a ver, porque es la primera película local que ha utilizado tanto Stone y tantas escenas de riesgo 100%. Okay. O sea que vamos a tener la oportunidad de disfrutar una película totalmente diferente. Muy bien. Entonces, háblame de tu papel, Luis, dentro de Catastrópico. Mira, dentro de Catastrópico yo te hago Wilton. La trama de Catastrópico se trata de, el personaje de Johnny Skype es un edecán igual que yo, que viene la actriz más famosa del mundo a no solo una premiere, sino a filmar una película aquí. Okay. Y los villanos de la película, antagonista, es uno de ellos también. Intentan hacer un autosecuestro de ella sin que ella lo sepa, para cobrar el seguro. Okay. En el trailer. Pero contratan al piloto más torpe de la bola del mundo junto con el edeca más ineficiente y las cosas van río abajo. Entonces, el señor Molan. Termina siendo que se acaba pidiendo de verdad a ella. Entonces, el papel de Wilton es igual que Johnny, un edecán, pero le tocó el director, no la gringa. Aunque es inglés, se le dice a la gringa, ¿qué hace con la gringa? Y es muy interesante lo que pasa porque se pierde de verdad a la mujer que no sabe nada de español, perdido a la República Dominicana, medio un montón de están. Con nadie le entiende, a ella no entiende a nadie. O sea que el productor, director y guionista, o el guionista, ¿verdad? O sea, esos tres elementos que se unen para hacer una película, pensaron muy, o sea, fue muy meticulosa, porque es un concepto que no se ha visto. Siempre el concepto de que pobre, del no sé qué, pero así que se pierde, que viene a grabar una película a República Dominicana, que varía en totalidad. Sí, varía en su totalidad. Y de hecho, o sea... también el lenguaje fue un poquito selectivo. Okay. Porque estamos acostumbrados a ciertas palabras y a ser como muy llano en un sentido dado. Aquí se cuidó un poquito, o sea, se está viendo tanto el Spanglish como otro manejo del lenguaje, por ejemplo, con el señor Liriano, William, que es Usnavi. O sea, tiene como ese léxico o esa jerga de los años 80 allá, sí. O sea, que solamente él lo tiene. Exactamente, o sea que es totalmente diferente en ese sentido también. Algo importante es el tema de las localidades, porque las localidades representan algo bastante relevante dentro de una película. Cuéntenos de aquellas que ustedes tuvieron que utilizar y todo el concepto.
Bueno, mira, hay localidades ahí que yo todavía no sé cómo pronunciar alguna. Y que son de aquí, de nuestro país, ¿verdad? Que, sí, que o sea, es lo difícil de creer a veces. Oye, turismo interno. O sea, no solo se usó la Romana, Santo Domingo, Samaná, sino hay lugares. Baní, hay hoyos, las dunas. Baní, las dunas. Hay hoyos que uno nunca se imaginaba y que uno ve en pantalla grande. O sea, y verlo, no solo en pantalla grande, sino de formas, con escenas de acción que no hemos visto en nuestro cine local todavía. Y fue interesante que tú dijiste algo anteriormente, que como se concentra el guionismo, el director y el productor, esta fue una sino la primera película que se sometió a ley de cine. Okay. Pero eso es un proceso y se quiso madurar hasta que el momento estuviera perfecto para dar la mejor película posible, para mostrar, nos atrevemos a decir quizás un antes y después al cine dominicano con esto que viene. O sea, el tráiler, si ya has tenido el placer de verlo, es solo un adelantico y pequeño, sí, comparado porque, con todo lo porque que le decía, conversaba con una persona ahorita y dije, bueno, vemos el tráiler, pero realmente la película hay que verla, porque hay trailers que te conectan, que te dicen, yo tengo que ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay, por qué se da esto, por qué ella llega a República Dominicana, cuál es el propósito real. Entonces, esto es lo que permite, el tráiler te da ese saborcito de que tú quieras conectarte con la película. En el tráiler te puedes dar cuenta de que, por ejemplo, no es la típica película que se hace, oye, tengo un guión, vamos a hacer esto, o sea, esa película que se hace a vapor, no, es algo que se le dio como ese cariño, se fue como cosechar un vino, dale su tiempo, o sea, se llevó toda una elaboración en eso, excelentísimo, por eso tú puedes ver, o sea, los colores, o sea, puedes verlo todo y te vas a dar cuenta de que no fue una película improvisada de la noche a la mañana. Álvaro, ¿qué tiempo tiene esta película ya, ahora que tú hablas de que no fue improvisada, tiempo trabajándose, qué tiempo duró la película? La madurez de esta tiene como 5 años. ¿5 años? 5 años, sí. Okay. Se duró más o menos para poderla empezar a rodar. Ok, entonces también otro detallito que quisiera que compartieran con nosotros es el tema de quiénes son los actores que fungen, o sea, que la actuación principal, quiénes son los que van llevando el hilo conductor, ¿no?, de todo esto. Bueno, mira, de por sí empezamos con la protagonista y el protagonista. La protagonista es Brie, Miss Florida actualmente, que es la que hace papel de Aubrey, la actriz famosa del mundo que viene a grabar. Es que ella en la película entera no entiende nada, ñeca de español, y anda con estos dos tipos perdidos. Entonces, ay, Dios mío. Johnny Sky, que es el otro protagonista, es el decán de ella asignado, y andan perdidos en ropa de gala en un monte de República Dominicana, y él es que sirve de intérprete para ella. Okay. Y ella no entiende nada de lo que está pasando, pero está peleada y está amarrada junto a él. Sí, pero no me digan, esta es una de las películas que uno dice, pero ella no entiende, que no entiende. Pero a ver, está metiendo por ahí. Como ella dice, hay que hablarle así a la película, hay que hablarle a la pantalla. Es interesante. Es como ella dice, es que yo no hablo dominicano. Ese es uno de las especies de humor que hablaba Álvaro anteriormente, que tiene la película. O sea, sigue siendo muy nuestra, porque ella dice, yo no hablo bien español, hablo dominicano, porque ella se da cuenta que el dominicano tiene un léxico y una forma de hablar, y más que anda también con el piloto al lado, con el que tiene, como dijo Álvaro, un léxico tipo 80, que dice, bajamos aquí un comadito, comemos unos monchis, como dicen en el trail, y se queda, what are monchis? O sea, no solamente que decirle comida, monchis. Y la mezcla, entonces, o sea, ese lenguaje de nosotros de hace unos años atrás, que se ha perdido, y ligado con el Spangly, o sea, y como que, hello, y como que siempre en el aire. En el aire. Como que, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Entonces, luego de esta ella, está Johnny Sky, ¿quiénes más son parte de esta larga? Bueno, también está este actor de héroes, Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis es el antagonista principal de la película, que es quien manda a perseguir a Vladimir, el otro compañero de todos nosotros. Vladimir Acevedo. Antonio Valenciano. Antonio Valenciano. Carasá Sánchez. Carasá, excelente. Que es Carasá, entonces viene siendo como de los malos, ¿no? Sí. Si todo tiene cara eso. Le sube. Antonio Valenciano, Carasá, yo somos parte de los malos. Vladimir Acevedo, el señor Yang también. Ya ellos son la parte positiva. Ay, qué bello. Sí, como que nada más lo bonito que lo pone. Como que el feo no tiene derecho a ser bueno. ¿Tú te has fijado? Mira, realmente es un guión. Es increíble. Es un guión sumamente divertido. O sea, el público esperamos que se entretenga igual como nos entretenimos nosotros haciéndola y viendo ese guión, viviéndolo.
se viene con una actitud diferente y con un trago diferente. Incluso, esta película tiene una aplicación, un juego, un videojuego ya en Android y en iPhone. Ok. Yo te lo traje juego para que tú puedas usar un chin. Ah, bueno, sí, déjame ver. Míralo ahí, o sea, no o sé sea, qué tanto se puede ver en la misma cámara. Pero no, también lo tenemos en pantalla. En pantalla okay. Estaremos viendo ahora. Que no se me olvide, también jugando. El señor Héctor Acosta, el Torito. Ah, Héctor Acosta, el Torito. Le tocó manejar su motor. Ay, ay, ay. Sí, bueno, miren. Miren qué vamos a hacer. Vamos a ver ahora, pues, estos segunditos de lo que es la app que, de Catastrófico. Y retornamos y vamos a seguir hablando tanto de Catastrófico como de los trabajos. Y hay premio para la aplicación. Ay, no me diga. Bueno, pues vamos a ver. Tiene que entrar a la aplicación, ¿eh? Sí, lo voy a entrar. Voy a descargarla. Vamos a ver qué te ganas. Está bien, pues vamos ahora a ver este video, pequeño videito de la app. Y entonces retornamos con más aquí en Sala 47. Bueno, pues ahí estuvimos viendo este pequeño videito sobre la aplicación de Catastrófico que está ya disponible para el sistema Android y para iOS. O sea, que ustedes pueden tenerlo. Ahora mismo yo les recomiendo que lo descarguen. Yo lo voy a descargar, no lo he descargado, pero lo vi ahí en el celular de nuestro queridísimo Minervino y está maravilloso. Son 4 minijuegos que son súper reflejos de la película. O sea, que uno tenemos a la misma Brie corriendo con una moneda. Ay, Dios mío, esto se hunde. Sí, ¿de quién fue la idea de ser una aplicación? Del director Jorge. O sea, Jorge le tenemos mucho aprecio, mucho agradecimiento porque vienen con unas ideas. Cuando decimos radicales, es que, o sea, una película con una aplicación Android dominicana, hecha por dominicanos, desarrollada para dominicanos. Sí, ¿no? Y aparte que se abrazan directamente con el tema de los nativos digitales, ¿verdad? De aquellos jóvenes que les interesa mucho todo el tema de las redes sociales y de los juegos y demás, hierbas aromáticas. ¿Sabes qué? Jorge es uno de los pocos directores que es muy abierto a las opciones. O sea, yo quiero esto, tenemos esto programado, pero si podemos aportar, o sea, él es muy abierto y okay, vamos a hacerlo con eso. O sea, que eso es un punto que favorece mucho a los actores en un momento dado para estar en el set y poderse realizar, como también a la película. Ok. Le suma muchísimo. Sí, es lo que no le pregunté, mencionamos guión, pero no me dijeron el guionista, no el nombre del guionista. Luego, después de la pausa, no me comentan eso. Es Jorge Jassuri. Igual, el mismo guionista. Jorge, el guionista. Ah, pues perfecto, mira qué maravilloso. O sea, que guionista y director al mismo tiempo. Qué bien, o sea que sabe lo que quería inmediatamente bien, y buscó sus personajes. Me encantaría ver de qué manera él nos acompañaría algún día para que nos hable cómo escogió los personajes y cómo se adaptaron tan directo en este largometraje, ¿no? Sí. Chicos, pues muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros en esta primera parte de Sala 47 dedicada a Catastrófico. Ya nos vamos a una pausa. Cuando retornemos nos va a acompañar otro actor y alguien importante dentro de la película, Antonio Melenciano, que ya está aquí para compartir con nosotros. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Continuamos con más.